Ok, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, buenas noches. Vamos a tener este día aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nada menos que la presencia del ingeniero Rito. Él es el imán de la mezquita aquí en Saltillo y desde ya muchos años, ¿verdad? Empezó a conocer la cultura islámica y a aprender el islam, incluso en su idioma original en varios países como Indonesia, ¿verdad? Tailandia, que son muy, hay un gran arraigo de la cultura musulmana. El tema que vamos a tocar hoy es un tema interesantísimo, que es un tema que concierne ahorita a todas las religiones. El tema es, se llama nuestra, el tema que vamos a de esta charla es, ¿cuáles grupos crecen más? ¿Los grupos religiosos ortodoxos, conservadores o los grupos así progresistas? Entonces, pues bienvenido, Imán, un placer de veras volvernos a encontrar ahorita, aquí, aunque sea en este medio de Zoom. Un placer de veras. Buenas noches. Pues buenas noches, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bueno, y como primera pregunta, Imán, ¿cuál es la visión en el Sagrado Corán, las enseñanzas del profeta Mohammed y de la ley islámica sobre el matrimonio sagrado? Es el matrimonio sagrado. ¿Qué valor, qué representa esto? Pues es un valor primordial, primordial, hermano, porque ustedes saben, bueno, en el Islam tenemos que fue Adán y Hawa, Adán y Eva fueron los primeros pobladores, ¿verdad? Las primeras personas creadas por Allah, por Dios. Y de ahí subsecuentemente a través de los hijos y los hijos y los hijos, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Todopoderoso ha creado un sistema a través de una pareja que vemos el día de hoy, en el 2023, 7 billones y contando de personas, ¿verdad? Y ni una sola de todos estos 7 billones es idéntica a otra. Y no hay ninguna de estos 7 billones que ha sido idéntica en toda la historia de la humanidad. Mashallah. Este es un ejemplo de la grandiosidad y la soberanía y el conocimiento que tiene Al-Halik, nuestro creador, ¿verdad? Y es a través de un matrimonio. De un matrimonio que ha poblado innumerablemente a este mundo. Entonces es algo, pues, muy importante en la religión, en la religión musulmana. El matrimonio es la base de una sociedad, ¿ok? Es la base, primero, de la familia, ¿verdad? Es la base de la sociedad, de un país, de un planeta. Entonces, con eso tú puedes avanzar en todos los temas en la sociedad a base de tu matrimonio, porque el matrimonio viene los hijos, ¿verdad? Y ellos son el fundamento de las próximas generaciones. Entonces, si tienes un matrimonio con problemas, fallido, que no lo llevas de acuerdo a como Alá lo ha pedido, entonces vamos a tener muchos problemas en la sociedad en el futuro, ¿verdad? Porque tú estás, se va degradando la sociedad poco a poco. Hoy en día, como hemos visto, hay un movimiento, se está preparando todo para
la llegada del anticristo, Dajjal, veamos en el Corán, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se tienen que suceder, y la profecía del profeta. Y una de ellas es este, la degradación del matrimonio, donde ya la gente reniega, ya no trata de mantenerse casados, las parejitas ya no quieren casarse, hombres con mujeres, ya buscan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto es va degradando nuestra sociedad. ¿Sí me explico? Bueno, otro, digamos, pregunta importante, ya que el Islam es de las religiones, es la religión de derecha mayoritaria en el mundo, ¿no? Aquí en Saltillo, pues obviamente no es la mayoría, como tampoco nuestra religión de la India, del hinduismo, de Krishna, ¿verdad? Tampoco, pero sin embargo, en el mundo estamos hablando de más de casi 3 billones, ¿verdad?, de musulmanes, el cristianismo con 2 millones y medio, 2 billones y medio, el hinduismo con 1.700.000.000, o sea, más o menos prueba la cifra. O sea, estamos hablando de, pero vemos el Islam y está creciendo mucho, no nada más por tradición de hijos, sino que por conversos. Aquí, bueno, bienvenido, licenciado Efraín, que nos está acompañando. Un placer. Él lo explicó muy bien en Buenas otra. Noches. Buenas noches. En otra intervención. Pero aquí la pregunta es esta, porque vemos que en la religión, también antes en la religión judaica, antes, ¿verdad? Digamos, del Nuevo Testamento, si me corregirá el licenciado Frenger, si sabe toda esta área, pues, del cristianismo, pero incluso en las culturas de Oriente, porque el judaísmo también es de Oriente, ¿no? Medio Oriente, pues Oriente, incluso la familia era considerada muy sagrada, ¿verdad? En las leyes religiosas, que hasta incluso haya poligamias, ¿verdad? Con familia, con protectorado familiar. ¿Nos podía explicar, Imán, el valor de la familia, esposo, esposa, hijos, cómo se presenta, cómo digamos, se representa y el valor que tiene la familia en la cuestión, ya en el aspecto sagrado, divino? Es lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Es la base de la sociedad. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nos comentó, ¿verdad?, de respetar mucho respetar mucho a nuestras madres. De hecho, le preguntó un sahaba: profeta, ¿a quién debemos de honrar más en este mundo? Y el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah están con él, dijo: a su madre, a su madre, a su madre, y luego a su padre. Fíjate, lo que está dando el profeta Muhammad es dar honor tres veces a nuestra madre y luego a nuestro padre. O sea, de tenerlos en un lugar muy importante en nuestro corazón, es no dejarlos solos, es como ellos nos cuidaron cuando nosotros éramos bebés, nos nutrieron, nos protegieron, nos vistieron. Cuando ellos, con nuestros padres, llegan a su vejez, es también muy importante que nosotros los cuidemos. Entonces, en el Islam hay una serie de cosas que se realizan que hace que se fortalezca la familia. Por ejemplo, primero está eso, ¿no? Cuidar a nuestros padres. Y se dice que en los pies de la madre está el paraíso. Entonces, si tú tienes una madre que está feliz contigo, que te manda bendiciones, que te quiere, que estás siempre buscando la manera de cuidarla, de que esté bien, y ella ora por ti, inshallah, el rezo de tu madre alcanza inmediatamente los rezos llegan hasta los, ¿cómo se llama? Hasta que Allah lo escuche. Inshallah. Y Allah le escucha mucho a las madres. Cuidado con aquellos que hacen enojar a su madre, porque vienen grandes castigos. ¿Okay? Entonces, es una. Al padre también hay que cuidarlo. En el Islam
se trata de formar a hijos. Hay una cosa que se llama Sodako Yaria, cosas que cuando nosotros ya pasamos a mejor vida, ya no podemos hacer buenas obras, ¿verdad? Ya estamos muertos. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer aquí en este mundo que nos siguen dando, mandando bendiciones aún y aunque nosotros estemos en la tumba. Una de ellas es dejar un hijo piadoso que siga pidiendo por nosotros, aunque nosotros estemos ya en la tumba. Eso nos viene a bendecir a nosotros. Entonces, es el por qué nosotros enseñar la cultura islámica, enseñar el amor, enseñar el cuidar la familia, enseñar las buenas costumbres, tratar de evadir, de evitar, ¿verdad? Todos estos nuevos conceptos que traen, que es un plan, como lo digo, voy a decir, es un plan que trae Dajjal para acabar con muchas cosas. Y al final, lo más importante es la familia, y es lo que tratan de atacar, y con eso tiene los feminazis, y con eso atacan con los homosexuales, LGBT. ¿Por qué? Pues atacas a la familia, le pegas a todo, le pegas a la humanidad, debilitas todo el sistema social del mundo. Así de sencillo. Y más ahora que las comunicaciones están, los medios de comunicación están al alcance de la mano de todo el mundo. Nos llegan las influencias por todos lados, a los jóvenes, a los adultos, y desafortunadamente para aquellas personas que les falta mucha fe, les falta conocimientos en la religión, es muy sencillo a ellos que los vayas manipulando. Y entonces llegan estos problemas, ¿verdad? Llegan problemas que aceptan ese tipo de movimientos LGBT, y he visto últimamente en medios así de comunicación, como he visto entrevistas donde a muchachitas les preguntan qué harían en el mundo si no tuvieran hombres, y ellas encantadas, ¿no? Pues sería un mundo más más tranquilo, no habría guerras, habría paz y estaríamos menos estresadas, etcétera, ¿no? O sea, a ese nivel de incongruencia, a ese nivel de falta de conocimiento, llega la nueva juventud. ¿Por qué? Porque le faltan los valores. ¿Pero por qué le faltan los valores? Porque la madre, muy probablemente, y el padre han estado ambos trabajando fuera de casa. Entonces, ¿quién educa a los niños? La televisión, los medios de comunicación, no hay nadie ahí. Y entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Bombardean a los niños con malas influencias. ¿Por qué? Porque quieren eso. Eso es lo que les interesa a ellos, destruir la familia. ¿Y cómo lo va destruyendo? Esa jovencita, ese jovencito, termina diciendo, pues no, yo, como últimamente está pasando, no, pues ya no va a ser necesario que el niño sea niño o niña desde el principio. Él puede decidir su género después. Hasta Firulolos y Alanos, que nos proteja de este tipo de cosas que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces ya ese niño, esa niña, después de que tiene en la vida un poco de roce, tiene algunos problemas con su pareja, se molesta y dice, pues es más fácil conseguirme un hombre. Si soy hombre, un hombre, o una mujer, una mujer. Hasta Firulolos. Y cometen ese tipo de errores y ya, se muere esa parte. Por ejemplo, he visto muchos matrimonios de, sobre todo más de mujeres que están más cercanas a este, o son más abiertas a realizar este pecado, más abiertas, se casan y lo anuncian por todos lados ya de una manera sin miedo o temor a la sociedad, ¿verdad? Y que los hombres todavía son un poco más un poco más conservadores, pero para allá van. Este ha sido en el Corán vienen varias cosas que Alá ha dado ejemplos a la humanidad de que esto no quiero que ustedes hagan. Y desafortunadamente, muchas vidas han pagado
para que nosotros el día de hoy tengamos esos ejemplos. Y este ejemplo en particular que destruye la familia, que es la unión de hombres con hombres y mujeres con mujeres, fue Allah subhanahu wa ta'ala nos dio el ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ese era el problema. Una vez que llegó el profeta Lut, estaba con su familia viviendo ahí, ¿verdad? Y llegaron los ángeles en forma humana y tocaron su puerta y los pasó y le comentaron, ¿no? Albricias que el profeta Ibrahim, alayhi salam, iba a tener un bebé y venía a decirles a Lut la noticia de que saliera él con su familia debido a que esa ciudad iba a ser castigada. ¿Por qué esa ciudad iba a ser castigada? Porque los hombres preferían estar con hombres que con mujeres. Y como los ángeles eran personas muy guapas, o sea, muy, muy atractivos, hombres muy atractivos, la gente los vio llegar a la casa de Lut y estaban tocando su puerta, diciendo, entréganos a tus visitas. Y él, notando todo el conjunto de gente que estaba allá afuera, les dijo, tomen a mis hijas, cásense con ellas, dejen de molestar a mis visitas, tenemos aquí a alguien muy importante, por favor, no me avergüencen. Astaghfirullah. Pero la gente no entendió. Entonces ya la historia de que salió Lut y su familia, y se dice que el ángel Gabriel, que Allah subhanahu wa ta'ala lo ordenó, que con solamente una parte de su ala, la enterró sobre Sodoma y Gomorra, sacó a todo a esos dos pueblos, la volteó y la mandó a azotar hacia la tierra. Mientras eso pasaba, bolas de fuego con el nombre de cada una de las personas que estaba pecando sobre esos dos, digamos que, pueblos, le fue azotado a cada uno de ellos y ya fueron azotados sobre la faz de la tierra. Fue un castigo ejemplar. Y ahí viene la historia, tanto en la Biblia como en el Corán, es dando testimonio que Allah subhanahu wa ta'ala dice, no se acerquen a este pecado. No se acerquen a este pecado. Miren lo que yo he hecho con aquellas personas que hicieron ese tipo de cosas. Nos está informando a nosotros el por qué corrompen la sociedad. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Digamos, la homosexualidad ha existido sobre toda la existencia del ser humano. Bueno, la existencia del ser humano. Un poco. Entonces, el detalle es de que hasta estos, no hace mucho, era algo personal y lo mantenían secreto entre ellos mismos, ¿verdad? Porque pues cada quien es responsable de su vida y cada quien es lo que hace. Pero desafortunadamente, y eso es lo que castiga más a Allah sobre todo, y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, la homosexualidad existía antes de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Pero no era pública. ¿Sí me explico? No era pública, no era lo que algo se vanagloriaban o hacían ese tipo de cosas. Y en Sodoma y Gomorra, eso es lo que pasó. La gente ya era todo abierto. Como le decíamos ahora, se salían del closet. Lo que decimos ahora, ¿no? Y eso es el problema. ¿Por qué? Porque invitas a otras personas a hacer lo mismo. Ese es el problema. El templo de Allah se cimbra cada vez que dos hombres tienen intimidad juntos. Dos hombres tienen intimidad, el templo de Allah se cimbra. Imagínense la importancia como Allah odia que eso pase. Y esta gente, y ahora lo hacen de manera pública, entonces ese es un gran problema que ha generado que ahora los niños y las niñas
lo vean en la tele y ahí, como les digo, ¿no? Hay un movimiento mundial de acabar, de tratar de involucrar, de tratar de contaminar a las familias para que lleguen ese germen, lo metan en los niños, para cuando crezcan, en vez de buscar una pareja heterosexual, una mujer y un hombre, busquen un hombre con otro hombre, una mujer y una mujer, y esto nos va a llevar a la perdición, ya no hay reproducción. Muy, muy bien. Entonces, bueno, es que aquí viene otra cosa interesante, ¿no? Que, digamos, esto se fue construyendo todo un andamiaje teórico que viene con en la época de la Segunda Guerra Mundial, con los de ese tiempo, a mediados del siglo XX, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que era una escuela disidente del materialismo, del marxismo clásico. Eran alemanes que por lo que eran gente muy promiscua, ¿no? Y ellos, siguiendo las teorías de otro teórico que era italiano, Gramsci, ¿verdad? Que es el padre del marxismo cultural, que ellos detectaron que los obreros no estaban muy interesados en ir a revoluciones armadas, más bien estaban interesados en cómo encontrar comida, estabilidad en su familia, desarrollo económico, ¿verdad? Y qué decir más en los países industrializados, ¿no? Que pues quieren tener pues, desarrollo, una buena casa, un buen carro, una buena desarrollo, ¿verdad? Y vivir, tener la familia, tenga todo lo necesario. Entonces ellos vieron que una forma de estabilizarlas y de realmente destruir el capitalismo, era con las tesis también que sacó Engels y Marx, ¿no? Que la familia es la raíz del capitalismo. Y otra cosa, que la familia y la religión era lo que más resiste el embate de la ideología marxista, era el del comunismo marxista. Entonces ellos empiezan a esta escuela, de por sí ya tenían tendencias promiscuas, ¿no? Marcuse era abiertamente una persona con esas preferencias, este otro, ¿cómo se llama? Wilhelm Reich, que era psiquiatra, escribió La Revolución Sexual, ¿no? Donde dice que incluso su himno era la destrucción de la familia. Y ¿verdad? Obviamente Dios, que es decir, la religión, ¿no? Entonces, de ahí salieron algunas personas, unas teorías teológicas, digamos, empezando por en Estados Unidos al cristianismo, porque ellos también detectaron los comunistas, que, y eso lo dicen especialistas que eran comunistas, ¿no? Lo revelaron a la caída de la cortina roja, ¿no? Cuando cayó la URSS, que ellos vieron que era muy importante también la religión, y también Gramsci lo dijo, ¿no? La iglesia, en ese caso italiana, en el tiempo de él, pero las religiones eran muy importantes también porque son fuerzas que arrastran a mucha gente, y si convertimos a la religión, a estas ideas vamos a jalar a mucha gente. Y ahí vinieron muchos padres comunistas, ¿no? Bueno, pues tan sencillo que nuestro famoso comandante Marcos, que dicen que son muchos y otros que nada más uno, en fin, Efraín no conoce bien esa situación, era un jesuita, ¿no? Ahí hubo mucha influencia de estas personas con esas tendencias de la teología de liberación y todo eso. Pero ahora ha surgido, digamos, recientemente una teología que es la teología feminista, que reinterpreta la Biblia, y de ahí la han tomado otras religiones, o sea, los activistas, o sea, los llaman los predicadores de esas ideologías, también lo están aplicando en otras religiones, ¿no? Incluso en el Islam y también en la religión védica, ¿no? La religión hindú, y empiezan a sacar toda la teoría así. Y otro salto de teológico más reciente es la teología queer, ¿no? En la que dicen muy cosas que son, desde el punto de vista de las escrituras, son blasfemias, ¿no? Como decir que el Señor Jesucristo era gay, que también Krishna era gay, que incluso Mohammed, antes diciendo, o sea, ¿no? Krishna que tuvo miles de esposas, Mohammed también, ah, pero eran gays. En fin, o sea, unas cosas absurdas, pero bueno, así lo están manejando, ¿no? Hasta niegan, dicen que no existen, en el Corán no hay prohibiciones de eso, incluso he visto cómo traducen diferente de las enseñanzas del árabe, también de la Suna, y diciendo que no significaba que eso, y en fin, también de la Biblia y también de los textos, tergiversan el significado, ¿no? Porque aparentemente saben los idiomas originales para querer, no, pues está permitido, ¿no? De eso, ¿qué nos puede decir, imán? O sea, lo que dice realmente, en este caso en el Islam, ¿qué dicen ahí? La ley de la Sunna, la ley de Dios, la ley islámica, la Corán. ¿Qué dice sobre eso? Vaya, eso. Mira, el Corán es el milagro, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nos entregó a la humanidad.
Entonces, Allah, a través del ángel Gabriel, reveló al profeta Muhammad el Corán. Y ese es el milagro, porque Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dijo, ¿verdad? Él es el último profeta que va a ver sobre la faz de esta tierra. Y les dejo un libro donde Allah dice, él se va a encargar de que jamás sea modificado. Él se va a encargar de que sea modificado. Y prueba de eso es de que hasta el día de hoy, si agarras un Corán en árabe, hasta el día de hoy, y lo pueden checar en internet, Corán árabe, y agarran un Corán en árabe de estos tiempos modernos, y van a ver letra por letra idéntica. No ha cambiado. Entonces, esa es para el musulmán nuestra piedra angular. O sea, eso es lo más fuerte que tenemos. Es nuestro pilar en el Islam. El Corán es algo con el que damos la vida. Nosotros es algo, es la palabra de Alá ahí. Y como Alá lo ha protegido de que no va a cambiar, entonces eso nos agarramos nosotros. Y es lo que nos protege, hermano, de eso precisamente. Por eso mucha gente han hecho Islamics, LGBTQ, como tú lo mencionas, ¿verdad? Han querido cambiar las palabras, han querido hacer lo que tú quieras, pero alhamdulillah, no pueden hacer nada. Porque el Corán está prometido por Allah que no va a ser cambiado desde que fue revelado hasta el día del juicio final. No puede ser cambiado, no va a ser cambiado. Lo intentan y lo intenten y lo intenten cuantas veces quieran. Entonces, ¿por qué? Porque está prometido por Allah que este libro, esta información no va a ser modificada. Es promesa de Allah. Es promesa. Por más que intenten. Entonces, vemos que ahora, ¿y cómo se mantiene ese milagro? Puedes buscar. Niños de 3, 4, 5 años ya se saben todo el Corán completo y lo recitan. ¿Cómo es posible? Mi hija tiene 3 años, apenas está empezando a hablar, y hay niños en otros países que ya lo están recitando, memorizando todo el Corán. A esa edad. Es muestra del milagro que Allah Subhanahu wa Ta'ala hace sobre el Islam, sobre los musulmanes. Y es la manera en que protege el conocimiento, la sabiduría. ¿Okay? Entonces, por más embates que lleven con la gente que esto es permitido, que esto lo podemos hacer, que no, no y no y no y no, no es posible. Mientras continúen musulmanes que realmente lleven el Islam, ¿verdad? Que tengan un poco de conocimiento, no va a caer, no es lógico, no es posible. ¿Me explico? De eso nos está protegiendo el Corán. Desafortunadamente, esto va a ir cada vez menos gente va a estar interesada en la religión. Y como tú lo dices, desde el marxismo, el capitalismo, son pensamientos, son corrientes que les interesa más lo que es el mundo, ¿verdad? Son gentes banales, les interesa comer, dormir, trabajar, ir al baño. Eso es su vida. Astaghfirullah. Piensan que el éxito es algo mundanal en este mundo. Lo que para nosotros eso no existe, ¿verdad? Eso no es posible. El éxito es el entrar en el paraíso el día del juicio final, en el día del juicio final. Eso es realmente el éxito para nosotros. Aquí son pruebas y pruebas que Alá nos pone. Entonces, aquí si Alá nos da una familia, salud, dinero, llenas de bendiciones, son pruebas a cada momento que Alá te está checando y el día del juicio te va a preguntar por cada cosa que tú hiciste con ese dinero que tuviste. Y si Alá te pone dificultades, pobreza, enfermedad, pues alhamdulillah, porque vas a tener menos cosas que
de qué dar cuenta el día del juicio final. Aquel que le dio dinero tiene que dar cuenta de todo lo que hizo con ese dinero. Mientras la gente que fue humilde es menos problemática decir qué hiciste, ¿verdad? Porque casi no tuviste nada, porque todo viene de Allah. Todo, él te provee o él te quita. Así es. Y es algo que ya ha sido definido desde antes que este mundo siquiera fuera creado. Cuando Allah creó, antes de crear el universo, creó la pluma y escribió el destino y la vida de todos y todas y todo lo que ha existido en este universo y existirá. Entonces, es algo que ellos tratan de destruir. Yo lo veo mucho aquí en las ciudades industriales, inclusive como Saltillo, Coahuila, ¿verdad? ¿Qué tratan de hacer? Que la gente trabaje los tres turnos. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala ya dictaminó, les di el día para que buscaran el sustento y la noche para que descansaran. Bueno, el musulmán, pues un poco en la noche es para descansar, pero la noche es para rezar. Le decía, hay un hadiz donde cuando estaban conquistando Persia, le mandó el rey Persia a preguntar, ¿qué hacen los musulmanes? ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué están entrando tan fuerte aquí al país? Nos quieren conquistar y están arrasando con el ejército. Y fue los mismos persas le dijeron, es que durante la mañana son grandes guerreros y durante la noche son consumados, ¿cómo se llama? Devotos. Monjes, exactamente. O sea, la mañana están haciendo la batalla duros y recios, y en la noche duermen un poco, se levantan y empiezan a rezar y adorar a Allah. Duermen poco y otra vez en la mañana. Y eso es lo que la industria no quiere. No, la industria que tú rindas al máximo, que está los tres turnos y olvídate de rezar, olvídate. No, 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 aquí vamos a trabajar y tú vente aquí a las 8 horas o 10, 12 horas, olvídate. ¿Cómo que vas a rezar? ¿Dios te pidió que rezaras 5 veces al día? No, espérame. Son 5, 10 minutos que no eres productivo. No, 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 no. Olvídate de religión. Aquí venimos a hacer dinero. ¿Y dinero para quién? A ti te dan un poco de salario. Y los grandes capitalistas, ahora sí que la mafia del poder, ellos son los que realmente capitalizan el esfuerzo de cientos de miles de gente, ¿verdad? Que están trabajando para ellos, tengan más y más y más. La gente, desafortunadamente, pues porque busca, piensa que pues no hay otra manera de comer y tienen que trabajar en esos trabajos que son esclavistas, es la nueva esclavitud de este siglo, ¿verdad? La nueva esclavitud, ahora no tienes esclavo que estás ahí, pero te esclavizan a través del trabajo. No, y tienes que venir y en tu día libre y yo te voy a decir a qué hora vas a trabajar y cuándo a qué hora tú no vas a venir y cuándo vas a ir a tu familia y cuándo no y por un poco de salario a cambio. Y la gente acepta. ¿Por qué? Porque piensan que no hay otra manera de conseguir el sustento. Piensan que no hay otra manera. ¿Verdad? Y son muchas las cosas. Entonces la religión y trata, o sea, el capitalismo, el socialismo, todo ese tipo de corrientes tratan de que la gente se olvide de la religión, se olvide de Dios, se olvide de dar gracias, que vivan para comer, que después de trabajar lleguen muy cansados, vengan y se sienten en la tele a ver la televisión. ¿Y qué le está pasando a ese modelo capitalista de primer mundo americano, europeo, japonés? Los americanos tienen un problema enorme con su fentanilo. Está muriendo mucha gente, jóvenes, ¿verdad? Ese sistema no sirve, no sirve. Es basura. Obviamente los americanos no son una potencia que digas tú, pues es ejemplar, ¿verdad? Porque han conseguido sus poderes a través de qué? De la bomba atómica. Están a todo el mundo y dijeron, no, pues, ok. Y la producción de armas y todo ese tipo de cosas, o sea, han adquirido el poder de una manera ilícita y no hacen cosas buenas, pero se lo han vendido a la gente y pues bueno, es la superpotencia que tenemos hoy en día. Ya está decayendo, gracias a Allah, pero alhamdulillah, pero es lo que tenemos nosotros en nuestra historia, ¿verdad? Hubo los romanos, estuvieron los egipcios,
¿Y qué han sido de ellos? ¿Qué han sido los egipcios? Sus enormes pirámides, enormes palacios, la esfinge, toda su arquitectura que trataron de dejar como de posteridad. Alá lo menciona en el Corán. Dijo, todos sus trabajos que hicieron, ahí están. Hechos ruinas, sus grandes palacios de los que ustedes eran, se sentían orgullosos, están hechos ruinas, todos ellos. Y lo vemos, si ustedes tienen la oportunidad de ver en YouTube, ¿cómo se llama? ¿Cómo eran los palacios egipcios? O sea, increíbles, una cosa preciosa, enorme, grande, o sea, era la tecnología de punta de aquel tiempo, unas construcciones. ¿Pero qué es hoy en día? Si van a Egipto, pedazo de piedras aquí y allá, y hay unos pequeños remanentes donde uno se ve la grandiosidad, apenas se da cuenta de la grandiosidad de lo que era esa cultura. Pero Alá en el mismo Corán lo menciona, es lo interesante, donde dice, todos sus trabajos, que imagino cuántas gentes no trabajaron para hacer esas pirámides, ¿verdad? Es como, me pongo a pensar ahorita, los que están trabajando en la industria automotriz aquí en Saltillo y en todo el mundo, ¿verdad? Todo tipo de industrias. Trabajando arduamente, dando su vida, dando todo, ¿no? su salud, porque trabajan en horas que no son convenientes para su cuerpo. Les genera obesidad, alta presión, problema de sueño, etcétera, ¿verdad? Dando su salud, que es lo más importante en esto. Para nada. Para que luego Alá diga, mira, Alá lo puso en el Corán. Los egipcios, eso. Y eso, la gente que trabaja aquí en la industria automotriz, nada que ver con lo que pasaba con los egipcios cargando piedras y o sea, en las condiciones más inhumanas de trabajo. No estaban los recursos humanos o leyes del trabajo, ¿no? Entonces, ¿y de qué sirvió todo su esfuerzo y todo su trabajo? ¿De qué sirvió? ¿Ah? Jamás el arquitecto estrella del faraón. Por eso Alá lo menciona, este mundo no es más que un solo juego, es como un juego. No, hay gente que no entiende de qué se trata y se enrola en vivir para progresar y tener casa, carro, vivir bien, viajes. Piensan que eso es el éxito. Bueno, muy bien, disculpe que le interrumpa tantito, va a acabar ahorita y se espera 9 minutos y volvemos a entrar en el mismo link y va a tener una pregunta, nos va a hacer una pregunta, le va a hacer una preguntita y ahorita vamos a regresar y también vamos a dejar también esta otra parte que son otros 45 minutos para preguntas y que puedan tener el licenciado algún comentario sobre el tema, Ray, aquí también su servidor y fue muy interesante, muchas gracias. Entonces estamos por terminar esta parte, vamos así y ahorita continuamos, ¿ok? Perfecto.